es posible el manejo del complejo punta morada de la papa siguiendo las recomendaciones establecidas en la resolución 103325 del ICA. Un componente importante para el manejo de complejo de punta morada de la papa es la semilla, la cual preferiblemente debe ser certificada. Si no conseguimos semilla certificada y la vamos a adquirir de nuestros propios predios, es importante conocer la procedencia de esta semilla, o sea, reconocer plantas muy sanas para adquirir semilla de nuestros propios predios. Si vamos a adquirir semilla de predios cercanos, también es muy importante no hacer un traslado de semillas afectadas, tener mucho cuidado de los lotes que han sido afectados y que puedan tener el problema y adquirir este tipo de semillas. Entonces, conocer plantas sanas es una de las recomendaciones que se puede tener para adquirir semilla sana. Otra recomendación que se está dando es que si sospecho del lote afectado por complejo de punta morada o por Bactericera coquerelli, por el insecto vector o paratriosa que la llaman los agricultores, es importante que de estos lotes no dejemos semilla, simplemente la cosechemos y la llevemos a comercialización para consumo. Y finalmente, no adquirir semilla de centros de acopio, de mercados, porque en este lugar no conocemos su procedencia. Entonces es importante evitar la compra de semillas de lugares donde no reconocemos qué tipo de semilla vamos a adquirir. Nosotros seleccionamos las semillas que vengan de lotes que no estén infectados, que no tengan deformidades, que sean pues prácticamente papas bonitas, sanas, principalmente usar ropa adecuada, ¿no? La que dan las recomendaciones, donde uno no puede trasladarse del cultivo que ya más o menos se lo nota infectado y llegar a otro cultivo que esté sano con la misma ropa. También se recomienda de que se haga rotación de cultivos, pues si en un lote se sembró papa, pues tratar de sembrar cultivos que no sean semejantes, como el maíz o alveja, o algún otro cultivo que no tenga que ver, porque muchas veces nosotros después de sembrar papa vamos y le sembramos la amarilla y ya hemos tenido esas malas experiencias de que no nos da resultado. Entonces eso por experiencia propia lo podemos decir de que no se puede volver a sembrar en el mismo cultivo papa. El monitoreo consiste en revisar cómo están las plantas de mi cultivo de papa. Para ello, se recomienda revisar diferentes puntos en diferentes partes del cultivo de tal forma que abarquemos toda el área del cultivo de papa. Según la resolución 103325, para áreas menores a una hectárea se recomienda monitorear por lo menos 30 puntos, es decir, 30 sitios donde vamos a hacer una revisión muy detallada de cómo se encuentra la planta de papa, revisando desde las hojas bajeras, que es donde generalmente se encuentran ninfas del insecto vector de punta morada, y la parte alta, que es donde generalmente podemos encontrar adultos de Bactericera coquerelli. Además del monitoreo directo, podemos hacer también un monitoreo indirecto utilizando trampas amarillas. Para ello podemos colocar 4 trampas en los 4 puntos cardinales del cultivo. Estas trampas amarillas generalmente atraen a muchos insectos que se encuentran dentro del cultivo, muchos de ellos ni siquiera son plagas. Entonces, la recomendación que se hace es que el productor, si es él el que va a revisar la trampa, tenga un previo conocimiento de cómo es Bactericera coquerelli, que lo sepa distinguir muy bien para que no vaya a haber error cuando él mire pues su trampa llena de insectos y de pronto no lo pueda distinguir. Lo otro pues es que se asesore de un asistente técnico que conozca previamente el insecto para que lo pueda identificar correctamente en el momento de hacer revisión de la trampa. Lo
que debemos tener en cuenta inicialmente es el monitoreo de los diferentes estados de desarrollo que encontremos en los cultivos. Es decir, si encontramos huevos, si encontramos ninfas o si encontramos adultos. Teniendo en cuenta esta información, podemos realizar la selección del tipo de insecticida. Una vez se seleccione el tipo de insecticida, pues también debe seguirse manejando el plan de rotación de insecticidas. ¿Teniendo en cuenta qué? Teniendo en cuenta pues los mecanismos de acción de los insecticidas, teniendo en cuenta también pues el estado fenológico en el cual se encuentra el cultivo y teniendo en cuenta pues la etapa de desarrollo del insecto que sea más prevalente para ese momento. Combatir el complejo punta morada de la papa es un compromiso de todos. AgroSavia, Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria.